Pero bueno, vamos a conocer los titulares. Micael estará en el arco, Lucas Caguán, Velesi, Robert Lanza. Estará Andrei, Gómez, Kevin. El número 7 es el jugador Berton, Mateos Martins y Marcos. Son los titulares. Como dijimos, el árbitro Héctor Solorio estará a cargo de este encuentro el día de hoy. Como los ve, jovencitos, vengan todos, ¿cómo que todos? Es que es el último partido, claro, y es la última foto. Hay que salir todos en la foto. Vamos, Pavón. Dale, sí, vamos también, ¿no? La selección de Colombia, que jugará con un 4-4-2, estará Ocampo, Castillo en el arco, Ocampo, Barrios, García, Salazar, Puerta Vélez, Manioma, Cantillo, el jugador número 20, Ángel y John Pájaro. ¿Quién? Pájaro. ¿Cuál de los dos? Porque resulta como cosa curiosa que hay dos pájaros hoy en la selección de Colombia. El otro, Carlitos, está en el banco. La camiseta número 21, Pavón. Está todo listo. Comienza 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Ya vino el primer pelotazo, lejos. Prácticamente al encuentro, así que también es parte de que no calienta muy bien el partido. Ahí está el tiro de esquina, la pelota que vino por abajo. ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Andrei Nascimento, el jugador de Vasco da Gama, 1-0. Se durmieron los colombianos, la verdad. No te pueden hacer un gol en ese tipo de jugadas en tiro de esquina. Juegan rápido. Y en tres toques prácticamente definen la jugada, ¿no? Lo hacen muy bien, jugada preparada. Ahí vamos a ver muy bien la repetición, porque sí, me parece que es una jugada preparada, trabajada en la semana, y que te salga en un partido es fundamental, ¿no? Muy bien lo que hace Andrei, porque nomás era para empujar la pelota, llega prácticamente solo, porque encuentran distraído a todos los colombianos. Pero es importante la jugada que termina generando Mateus Silva, ¿no? Porque hace un amague y después llega un momento en que parece, no sé si coincidimos, que la pelota se le va a ir por la última línea. Llega, sabe que sus opciones son pocas. La selección de los Estados Unidos, y que al final se decanta por estar con la selección mexicana. Mismo caso de Araujo, te dejo. Ahora yo le pregunto, ¿dónde llama? Ahora es el lateral Salazar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colombia! Carlos Cantillo para el empate. 1-1. Espectacular. Ahí aprovecha su compañero por banda izquierda, que manda un centro excelente al segundo palo. Se duermen los jugadores de Brasil, porque sorprende el centro del jugador colombiano, para que nomás llegara ahí Carlos Castillo a poner el pie derecho con mucha técnica, porque el centro iba muy fuerte, la verdad. Vamos a ver quién es el que hace el centro, porque me parece que fue un centro con ventaja para él. Mira, prácticamente solo. Es pelota de arquero, ¿no? Claro. Pero es que la comba, si tú ves el efecto, va hacia afuera. Entonces no salgas, Pablo. Claro, pues sí, ahí se equivoca. Quiere anticipar la jugada al ver de que ya no puede llegar. Ya se regaló. Prácticamente se regala. Y muy bien ahí Castillo para poner nomás el pie y poner el 1-1 el partido. Ahora, no te digo que el arquero hubiera salido a cortar. A lo mejor entiendo el efecto, pero ojo, ojo. Ya no te pares. Claro. Sigue con el recorrido de la pelota. Si no vas a ir a cortarla, sigue en el recorrido para que por lo menos termines a... Tiro libre. Allá vino el balón elevado. Mateos Martins. La pelota que queda picando. Se durmió el arquero. Gol. Gol. De Brasil. Doblete para el jugador de Vasco da Gama, Andrei Nascimento, 2-1. Sí, un golazo, la verdad. Se aprovecha las circunstancias, aprovecha las desconcentraciones y nuevamente, ¿no? El jugador número 5 de Brasil, atento para poder definir la jugada, que en el balón parado ha sido superior la selección de Carioca. A ver, tienes dos llegadas y dos goles.
Sí, pero el arquero también, hablábamos del otro arquero y este sí, también. Este es más alto, tiene la ventaja de un bote de la pelota, de que va frontal a la misma y permite, ni siquiera es que roza la pelota, ni siquiera toca al jugador. Si tú me dijeras es que lo chocó, te hubieras dado cuenta que salió a tiempo o ligeramente tarde. Este fue otro que salió con dudas, que salió indeciso, que se amarró y que permite el segundo. Lanza, se va a meter al área, saca el servicio. Lo que se acaba de perder Huerton primero y después en la segunda parte de la jugada también la falla es enorme. Mal, Caguán, mal ahí, Carlitos Pavón. Sí, más que todo Huerton, porque llega prácticamente solo al segundo. Al segundo palo, le pierde de vista la pelota. No sé si el balón le bota antes, pero muy bien su compañero al segundo palo. Mira. No. Terrible, terrible lo que hace. Ya su compañero ya se encuentra prácticamente la pelota y con poco ángulo. Ahora sí que prueba el arco. Almanza, le pega. ¡Directo! Bien, pelota baja tarde, Luis, pero de cualquier forma el guardameta hace su recorrido y vigila la pelota. Le falta un poquito más de trabajo en la precisión, en el tiro libre, un poco más de efecto. Buena, Huerton, última línea, saca el servicio en diagonal. Es excelente el recorrido y excelente la cobertura, así como el rechace de Julián Rodríguez. Tiene mucho tiempo, tiene mucha calma. Descarga bien la pelota en Huerton, le va a pegar de zurda. ¡Huerton le pega! Le pegó desviado. Ahí está la jugada terminada, mal pero terminada al fin. Y ahí está el hombre que se duele, perdóname el concepto, Pavón, se duele del costillar el chamaco Huerton. Sí, no ha estado en buen partido, En el primer tiempo no apareció. No apareció. ¿Dónde está el codazo? ¿Por qué se queja de un codazo? Pues la salida del equipo de Amariliño. Entonces, ahora la tiene Colombia. ¡Sí, sí, sí! Lo que acaba de rechazar sobre la misma línea de gol. La defensiva del equipo brasileño. Sigue Colombia en apogeo. En erupción de ataque. Mariliño. Entonces, ahora la tiene Colombia. ¡Sí, sí, sí! Lo que acaba de rechazar sobre la misma línea de gol. La defensiva del equipo brasileño. Sigue Colombia en apogeo. En erupción de ataque. En intento ofensivo, ahí va el disparo, se la desviaron al arquero, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! Aprovecharon, sí, Pavón, lo que se llama el momentum. Estaba sobre la portería del equipo brasileño. Atacabas, presionabas y hasta que terminó la jugada con la pelota dentro, te diste por bien servido. Así es, se confió mucho Brasil, a pesar de que Colombia había fallado la primera opción de gol, donde el defensor reacciona muy bien. Ya aquí ya tienen que romperla, limpie la zona. Y aquí con fortuna, pero la buscó. Dicen que la suerte hay que buscarla, hay que tratar de conseguirla. Y aquí la buscó con mérito el cuadro colombiano, porque su propio compañero, el que está en el piso, es el que cambia la trayectoria de la pelota. Aquí va a estar clarita la jugada, mira. Mira el número 20. Cantillo. Es un gol de Cantillo. Luis Miguel. Cántate una, ¿no? Ojo, a esta terminó adentro. Terminó adentro y apareció justamente Mateus Nascimento. Y la cosa ya le volvió a favorecer al equipo brasileño. Gol, 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 gol. ¡Do Brasil! 3-2 lo gana la canariña, Pavón. Sí, lo hace muy bien ahí Mateus, con mucha personalidad. Tiene el espacio, la oportunidad de hacer la jugada con mucha determinación y la concluye mejor todavía ahí Mateus para poner el 3-2, para poner el partido más vibrante ahorita en este momento. Uno de los que había llegado desde el banquillo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado. Estamos en la repetición, Robo, cuéntame. Cuando cae el gol del empate, cuando cae el gol del empate de Colombia, no dejan pasar a los futbolistas de Colombia más allá de la mitad de la cancha. Luego, los de Brasil sí pasan a la mitad de la cancha y se los cantan en la cara el gol de 3-2.
pasaron hasta la banca de Colombia y la Anita lo tiene que decir. Se acabó, 48-04, cuando el árbitro dice que la pelota no rueda más. Hay